Mira, está Francesco Gazzella instalado. ¡Bravo! Ya. Y me encuentro junto a don Joaquín Matas. ¿Qué tal? El encargado de hola, tratar de alcanzar esa sorpresa que habíamos recién. Es que nos pañábamos dos besos. Sí, lo que pasa es que como estamos en Chile. Ah, bueno, bueno, pues sí. Además, muy contento de estar en el mejor país de Chile, hermano. Eso, cierto. Buen truco. Buen truco. Buen truco. Ya, tú nos tienes preparado algo porque queremos sorprendernos como lo hacía recién el monito ahí en el video. Bueno, tampoco hace falta ser tan expresivos. Lo que pasa es que, Priscila, acércate un poquito porque veo que de la sección de cocina, mira, y aún te trajiste la monita de chocolate, ¿eh? Sí, ahí está. Y además, está ya recién hecha. Mira, quiero que la toques, la mires. Lo que pasa es que está mejor, me la voy a comer yo. Pero tengo otras monedas aquí. Mira, una magia especial con monedas. No voy a pestañear. Tú ahí atenta. Y si ves algo, con total confianza, con absoluta franqueza, te lo callas, que yo con esto me pago la hipoteca. Entonces hay que... No, de verdad, se puede decir si ves algo. Monedas americanas de dólar. Quiero, Francesco, que las mires. También comprobarlas, golpearlas entre sí, que no haya ni imanes, cosas extrañas, ¿vale? Sí, importante. Perfecto. Devolverla, porque yo soy de España, pero de Cataluña. Los catalanes tenemos fama de tacaños, de agarraos. De amarrete. Eso es. Cuatro monedas de plata. Que sea muy claro, las mangas remangadas, las manos vacías y el mago que se ha duchado. Importante. Mira, Francesco, una, dos, tres, cuatro ahí en la palma de la mano. ¿Se ven ahí, sí o no? Sí. ¿Cuántas hay? Cuatro. Nivel universitario, cuatro. Mira, solo hay que hacer así, cuatro, 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 y acaba de pasar de una mano a la otra. ¡No! Pasa una cosa, la primera vez siempre coge de sorpresa, lo voy a repetir. Mira, una moneda, quedan cuántas, tres. Hacemos este gesto y sin juntar. Dos y dos. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Pero. ¿Cómo hizo eso? Pero. Ya. Pasa una cosa, a lo mejor os gustaría ver. ¿Me puedo poner cómo... aquí? Sí, te puedes acercar más. Fíjate, dos y dos, ¿eh? A ver si veis cómo pasa la moneda. Dos y dos. ¿La quieres ver o no? Ya. Mira, Lo veo. Ahí se vio un poquito. ¿Se vio, no? Sí. Ahora no quedó bien. Tengo, ¿cuántas? Una ahí. Una. Tres. Lo voy a dejar como está. Mira, dos monedas aquí y dos aquí. ¡Sujeta fuerte la muñeca, Francesco! ¡Sujeta la muñeca fuerte! ¡Sujeta, Priscila! ¡Priscila! ¡Sujeta la muñeca! ¡Agarra la muñeca! ¡Agarra la muñeca! Sí, pero que la sangre circule. Mira. ¡Basta! Dos, 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 dos. Hacemos este gesto y mira. Una y una, dos y tres. ¡Reconoce que es la leche! Queda la última. Quiero que abras la mano derecha. Ah, la otra derecha. La Pri siempre estuvo en el Corubía, ya entendí. Sí. Mira. Tres monedas que han pasado. Una, dos, tres. Priscila, dime una cosa. ¿Es posible que esta moneda pueda pasar de aquí a aquí? ¿Sí o no? No. Pues sí, acaba de pasar, pero esto no es magia, es una tontería. No. Bromas aparte. ¿Hay cuántas monedas en total? Cuatro. Cuatro. ¿Tengo alguna otra oculta, agazapada? Ninguna. Nada. Cierra despacito la mano, déjame coger la superior. Bueno, agarrar, que aquí es mejor agarrar. No puedo meter nada. Mira, tres y una. Va a pasar, ¿eh? ¿Notaste algo? No. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque aún la tengo. No habrá porque podría aprovechar. Fuerte, de verdad, ¿eh? Mira. Tres y la cuarta. Francesco, no le quites ojo a la moneda, aunque ya es tarde porque se acaba de marchar. No. Y en tu mano. No, sí. Abre. No, abre que se vea en pantalla. Mira las cuatro monedas dentro de la mano. Tremendo. Así todo nadie, el día. Nadie lo sabía con la Revolución Democrática. Lo mismo. Nadie sabía. Así todo el día, un estrés. De todos modos, bueno, yo quiero deciros que estoy muy contento de estar aquí en Chile. No, nosotros más. Un placer. Un aplauso. Joaquín Matas, que además se ha lucido en programas de talento a nivel internacional. Sí, ¿qué pasa? Bueno, y quiero haceros uno de mis juegos favoritos, que es un clásico de la magia, que además lo van a poder ver esta tarde en directo en el Teatro Camilo Enríquez. Estoy en el muy cerquita de... ¿Ya? Sí, ahí en... Qué buen panorama para las vacaciones de invierno. Y tanto, y además, mira, quiero que miréis los cubiletes, que los toquéis, que los devolváis, sobre todo, mirad que estén vacíos. Toca también el otro. Sí. Que se vea que no hay nada y que no hay nadie. Que no hay ninguna persona oculta, atrapada. No está Tyrion Lannister ahí escondido, nada. No. Uno, dos, tres cubiletes vacíos. También tres bolitas que las tengo por aquí. Las vas a comprobar. Mirad, no son golosinas, no te las comas, son sólidas. Sí. ¿Y qué elemento caracteriza al mago por encima de todos? La varita mágica. Y tengo aquí en el bolsillo. La varita rollo Harry Potter, también comprueba. Este es muy bueno. 4.500 años de historia tiene este juego. Vais a alucinar. Mira, bola número uno. Hacemos así y la bola desaparece. Se va. Primera bola. Segunda bola. Siempre muy clarito. Mira, ahí en la mano. Se hace este gesto. Mira.
es la leche, yo me lo miro y no me lo pillo. Y queda la última bola, mira, que se ve ahí, ¿eh? La última bola, la mostramos ahí. Está que no quita ojo, Francesco, ¿eh? Sí. Hacemos un pase cabalístico y la bola se va. Y al golpear, mira, 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 mira. No, no, pasa no, una, no, te pasa dos y pasan las tres bolas juntas. ¡Excelente! Pues, pasa una cosa, pasa una cosa. Esto lo hacían los magos egipcios hace 4.500 años, bueno, y el juego pasó a Roma. En la antigua Roma, tras demostrar que eran sólidos, que no tenían ningún tipo de agujero, se ve que no hay ningún agujerito, se ve, ¿no? No hay ningún. No. Bueno, lo hago por detrás, lo hago por detrás, pero parece. Voy a colocar la bola y haciendo este gesto, tal y como se realizaba en la antigua Roma, la bola puede pasar a través de los cubiletes, que no sirve para nada, pero mejor esto que delinquir, mejor esto que robar. Voy a hacerlo con la segunda bola, mira, ¿eh? Una ahí, esta encima, siempre con la varita, haciendo así. ¡Es buenísimo! Y queda la última. Esto, Priscila, cuanto más miras, menos ves. Mira, ¿eh? La bola encima. Se cubre así con los cubiletes lentamente. Sí. Y es que es la leche, mira, mira, mira. No te lo puedo creer. Se van, se van, se van. Y debajo, las tres bolitas juntas. ¡Buenísimo, buenísimo! Y aún mejor, mira, porque yo sé que tú piensas que esto es rapidez de mano. Se puede pensar que es habilidad. Sí. Para que sea que no, con tu propia ayuda me voy a poner bajo cada cubilete una bolita. Francesco. Y dime, Francesco, dime uno de los cubiletes. Este. Ahí va a pasar una bola. ¿Te gusta este seguro? Mira, sí, siempre, la agarramos del centro, está en la punta de la varita y si está aquí, obviamente no está aquí. Se ve que no está ahí. ¿Por qué? Porque está en la punta de la varita. ¿Quieres que pase aquí de verdad? ¿Sí? Sí. Fíjate qué bueno. Las dos. ¡Ah, no! Pero. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede si Francesco, en lugar de elegir el de este lado, elige el otro? Pues no habría problema. Se coge la bola igual. Igualmente se marcha y del mismo modo, aunque hay una y solo una, bastaría con hacer así para tener las dos bolitas juntas. Y la última, espérate, espérate, histérica, porque ponemos la bola, mira, ahí, 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 hacemos así, 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 nada y las tres bolas juntas, la leche. ¡Bravo! La leche, la leche. Y espera, espera, porque hacemos la. Tenemos tiempo, ¿verdad? Sí, tenemos tiempo, porque voy a hacer una cosita más y para que los espectadores puedes, se den un puedes recuerdo. Crear tiempo con magia también. Ah, perfecto, sí, pues. Ya, y además vamos a explicar una parte del secreto para que la gente también vea un poquito la profundidad de la magia. Mira, voy a poner bajo cada cubilete, voy a poner una ahí y una ahí. ¿Se ve? ¿Es claro? ¿Sí? Sí. Mira, hacemos así y ya está. Acaban de pasar las tres bolas en el centro. Y esto tiene una explicación. Es que yo las bolas las paso secretamente desde la mano. No. De verdad, es muy fácil. Lo puedes hacer hasta tú. De verdad. Sí, sí, lo voy a. Hasta no, no, yo. Hasta tú lo haces. De verdad. Para que sea más fácil de seguir, lo que hacer es dejar únicamente una bola en juego, ¿vale? Esta la vamos a apartar, nos olvidamos de ella. Fuera. Esta también la vamos a retirar. Con lo cual, ¿qué hay aquí? Nada, pero hacer así. Y la bola regresa. ¿Sabes por qué regresa? Porque nunca la guardé. Parece que la guardo, pero somos como los políticos. Mentimos más que hablamos. Yo digo, sí, sí, yo digo que me la llevo, pero no me la llevo, la dejo en la mano. O sea, parece que me la llevo, pero se queda oculta aquí. La gente cree que está aquí, se fija aquí. En realidad está en la mano y al levantar el cubilete, ¿ves? Cae de ahí y parece que estaba en la. ¡Excelente! Pero no, 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 porque esto es como se hacía antes. Ahora no. Ahora se pone de verdad. Ahí, ¿sí? De verdad, ahí. Se guarda ahí. Mira, tú nos estás contando el truco, pero seguro esto cierra con algo. No, 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 ya verás. Ah. No. Si es que esto es lo bueno, que lo voy a explicar clarito. Ahora se pone de verdad en la mano, se guarda. Con un golpe tengo una bola, pero es que con dos golpes tengo dos bolas y con tres golpes tengo las tres bolas, que es lo que no entendió en la vida. Y lo mejor, bravo, espera, bravo. Espera, de final, las tres bolas ahí, incluso ahí, lejos, 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 y aparece un bolón. Tenía razón. Es un clásico de la magia, es por este momento. Hacemos así, así y así. Habéis examinado los cubiletes, ¿verdad? Sí. Y sin embargo aparecen cosas raras como un limón, ¡vamos!, como una lima y como una naranja que no cabe en el cubilete. ¡Oh, no, cabe, basaste, no cabe, no cabe. Te basaste. Estamos en medio de un proceso muy importante. Primero quiero saber si Edith sigue al teléfono. Sí, sigo al teléfono. Edith, atención. Hoy regalamos 200.000 pesos. Pueden ser tuyos. Pero lo estamos haciendo con un truco de magia. Con Joaquín Matas. Lo trajimos desde España. No me dejan acercarme. Así, así, a ese nivel. No puedo. Y en comerciales, yo elegí, antes de ir a comerciales, elegimos una carta. No digas cuál es. Todos la vimos, menos Joaquín. Pusimos pausa y resulta que durante los comerciales hubo una cámara de seguridad pendiente de que Francesco custodiara a Joaquín.
y no se acercara a esta mesa. Ahí estamos revisando lo que grabamos en comerciales, Edith, para que tú tengas muy claro que en comerciales no le quitamos los ojos de encima a Joaquín. No me pasó ningún euro. Nada. No. No. Ni Lucas tampoco. Y no milito en ningún partido. No. ¿Ah? Que quede claro. Atención, porque ahora viene un momento muy importante, Edith. Si este truco de magia funciona, tú te quedas con 200 lucas. ¿Ya, Edith? Ok, ya. Sí te escucho. Está nerviosa, te ya, siento dejamos, nerviosa. Obvio, tengo todo Joaquín... la guarda. Ya, por favor, Joaquín. Ahora sí, pasar. Ahora me Joaquín, acerco. Te puedes acercar. Por primera vez desde antes de los comerciales, ¿eh? Y aquí hay una carta elegida por ti, Edith. Hay una carta. Yo sé que la carta más o menos queda hacia la zona central porque ni siquiera hemos mezclado. No. Y te voy a pedir, Edith, con las cartas así cuadradas en la mano, que nos digas en qué posición entre la 10 y la 30, entre la 10 y la 30, crees que está la carta elegida por Priscila. O sea, un número entre el 1 y el 30. Entre el 10 y el 30. Porque la 1 sabemos que no está. No, claro. Entre el 10 y el 30. Entre Edith. El 10 y el 30, Edith. ¿De ti 20. Depende? 20. ¿El 20? ¿20? ¡Ay, por favor! ¡Que le dé un tejo! ¿Cuál ha dicho? ¿Cuál ha 20. Dicho? El 20. ¿Cuál dijiste? ¿Cuál dijiste? 20. Yo creo que está entre el 10 y el 30, el 20. Ya, 20. Justo la ay, madre mía, que no va a salir, 20. No va a salir. No ya. Sé, no. Lo voy a intentar. Mira, vamos a hacerlo en la mesa para no ver si es que manipulo, que toco. Vamos a contar hasta el número 20, ¿de acuerdo? Mira, esta es la carta número 1. La 2. La 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¡Ay, Joaquín! ¡La 20! ¡La 20! ¡Me da mucho miedo! ¡Me da mucho miedo porque espera, yo quiero que esta señora gane! ¡Me ha caído muy bien! Me ha caído pero muy espérate, bien. Joaquín, ¿necesitas que en este momento yo te diga cuál era la carta que claro, estamos? Porque no, yo no, ni la sé. La tenemos grabada, tenemos el video. Pero que no se vea, que no se deje de ver esto. Esta es la carta que yo saqué a nombre tuyo, Edith. Qué bueno que en España hablan el ahí mismo está. Idioma, porque si no estaríamos perdidos con los tres números. De corazones. El tres de corazones. Y esta es la carta número 20. Ni la he tocado. ¡Vamos, mira, vamos! Quiero, Priscila, ¿qué? Que con lentitud, con dos deditos, cojas la carta. Cógela. Pero, con dos deditos. Espera. ¿Qué? Edith, ¿qué? Estoy en tus manos, por favor. Yo no sé si ha salido, yo no lo sé. Como dice mi hija, confía en el proceso. A ver, okay. Coge. Agarra ahí con dos deditos. ¿Con dos deditos? Sí, que yo... Espérate. Edith, el público está súper chillón. Más nerviosa que tú. ¿Con quién vives tú, Edith? Con mi hija. ¿Está contigo? No, está en la oficina y no le pude avisar antes. No, ¿estás sola? O sea, vas a tener sola. Que saltar y gritar sola. Sí sale. Si es que tú te quedas con 200.000 pesos, vas a tener que celebrar solita con nosotros. Obvio. Te sí. Queremos escuchar, oye, celebrar. Si es que es así. La varita para un golpe de magia. Hoy llorar. Podemos hoy llorar. Sí. Vamos a asegurarnos, no, vamos a asegurarnos. Vamos a darle ahí claro. Para que... Dale. La número 20. Ay. Ya. Vamos, Pris. Es culpa de la varita, si no. Voy a salir a gritar a la terraza. Ay. Tres vamos, de Pris. Corazones, ¿eh? Vamos. No mires. Sí, da la vuelta, por favor. No, pues. A ver la cara que pone. Ay. Me tuvo quiero que hacer una pregunta. ¿Este truco tiene solo una oportunidad? Atención. Mira, yo cruzo los dedos. Dale, Pris, dale. Cuenta tú hasta tres. Ya. Uno. Uno. ¿Ya? Dos. Y... grita todo lo que quieras. La gané. Grita.
Oye, ¿y la podemos invitar al show de esta tarde también o no? ¿Ah, sí? Claro, la podemos invitar al show de esta tarde porque estamos regalando entradas en @clubdemagia.cl. Estamos regalando algunas entradas. Mira, ahí está. Sí, ahí está puesto, Ya, pero ella, ¿cómo la notamos? ¿Y ella? ¿Cuál es tu apellido? Pues que no cuelgue teléfono, contactamos con ella y la invitamos también al show. ¿Vale? ¡Excelente, Dios! Claro que sí. Tiene panorama también. ¿Cuántas personas? Dos. Dice si puede ser para 10 personas. Bueno, va para dos, sí, también, también. Si también con su hija, sí. Mira, VIP. Ya, Edith, la... Sí. ¿Qué pasa si llegan dos personas del sur, vienen de Valdivia? Entonces, ¿serían cuántas? Cuatro. Se está viniendo arriba, se está viniendo arriba. Sabe de magia también. Ahora que tienes dinerito, compra alguna, Edith, que ya tienes dinero, Plata. Pero se van a contactar contigo, Edith, para coordinar todo eso. Primero las 200 lucas, que es muy importante. Feliz. Y el tema de las entradas para ver a este tremendo mago talentoso español que se ha lucido aquí en tu día. Gracias. Mira, te ayudó incluso a ganar platita. Un abrazo, Edith. No corte, quiero mandar un saludo. ¿A quién? Sí. A Daniela, a Diego y a Coté. Ya, por favor. Ahí están mandados tus saludos. Un abrazo también para todos ellos. Un besito, Edith. Ya, te pasaste, me caí súper bien. Muchas gracias, que te vaya bien. Chao, nos seguimos viendo. Sí, pues seguimos siempre en contacto.